Vístete, princesa. El título del segundo single de la recién estrenada carrera en solitario de Rafa Sánchez. Reseteado, renovado, con más fuerza que nunca. Sigue siendo una de las voces privilegiadas del pop español. Vístete, princesa, Gucci, lentejuelas, píntate, nena, súbete a ese taco. No hay princesa, infanta ni reina que se resista al ritmo de este single a vestirse y maquillarse para salir de casa y comerse el mundo. Tengo una sorpresa, sírvete, nena, viaje al centro del amor. Esperamos que dentro de muy poco lo podamos hacer, como también acudir a sus conciertos. Recientemente en Madrid ha demostrado estar on fire sobre el escenario, con sus nuevos temas y con todos esos grandes hits que ya forman parte de nuestra historia, de nuestra vida. Que sea aquí en Maracaibo. Sé lo que dice la gente, pero a mí me gusta verte sola. Hoy tenemos a un grande entre los grandes con nosotros, respondiendo a nuestras 10 preguntas. Rafa Sánchez. ¿Quién te ha visto, amigo, y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? Gaveteros, una noche más, aquí estamos. Vamos a hablar de cosas, vamos a hablar de la vida y vamos a hablar de música. Porque tener al invitado que tenemos hoy es inevitable hacer un repaso a las últimas décadas del pop español. No se podría contar la historia de la música reciente si no se habla de él, de La Unión, la banda a la que perteneció, y seguramente cuando pase el tiempo y se hable de la música de los años 20, se hablará también de él con nombre propio, Rafa Sánchez. Sé positivo, aunque todo te venga mal dado. Hay que ser muy positivo. La vida es complicada, es difícil, pero si encima la afrontas con negatividad y con mucha demasiada cautela, pues al final te pierdes muchas cosas. A veces es, sí, demasiado complicado. Creo que además la gente le gusta complicarlo más que hacerlo más fácil y que sea más suave y más llevadero, ¿no? La gente se complica la vida porque sí. Éxito, por supuesto. Fama, supongo que la palabra lleva intrínseco que le gustes. O sea, que te guste, que te reconozcan, que te conozca mucha gente. Pero éxito yo creo que es que has dado en el clavo con la labor que estás haciendo, en mi caso artística. Entonces me quedaría con la palabra éxito, intentando que sus acepciones fueran un poco lo que he dicho. La verdad es que nosotros, te hablo de La Unión, hemos tenido la cantidad de fama necesaria para poder sobrevivir en una industria discográfica, pero no demasiada como para morir de éxito. Yo, por ejemplo, no he perdido la calle, me muevo en autobús y en metro, salgo y la verdad es que me traen más cosas buenas que malas
el que me conozcan, pues tener una buena mesa en un restaurante, o que te cojan sin tener reserva, o que puedas entrar directamente a una discoteca, incluso a las partes más oscuras y más privadas de los sitios. Pero, por ejemplo, amigos como Miguel Bosé o Alejandro Sanz tienen tanta fama y que les está prohibido poner los pies en la calle. En cuanto a eso, creo que tenemos una fama, una cantidad de fama que a mí me agrada bastante. Mi pareja tiene casa en Madrid y en la línea de metro que uso, que es la línea 5, me parece, paso por la estación de Lavapiés un día sí y otro no. Incluso hoy he ido andando, tenía que hacer una historia en Callao, he ido andando y he bajado andando, y en vez de subir por la calle Atocha, me he desviado por Santa Isabel y he pasado incluso por la calle en la que viví hasta los 11 años, una calle que se llama Doctor Fourquet, ahí al lado de Reina Sofía, y casualmente hoy he pasado por mi antiguo barrio andando. Your memories are always pretty. Baby, the past keeps looking behind. You'll never see what's in front of you. No empiezo de cero. Podríamos buscar varios niveles, ¿no? A la hora del trabajo, yo he compuesto junto con Mario, con Luis, todas las canciones que se han editado de La Unión, y al principio con Íñigo Zabala. O sea que a ese nivel las he compuesto, las he grabado, las he defendido encima en escenario. O sea que eso, a ese nivel de composición, de grabación y de interpretación, no ha cambiado gran cosa. Y si acaso si ha cambiado, incluso ha sido para bien, porque ahora estoy haciendo justo lo que me apetece sin tener que pedir opinión a nadie. Y luego a nivel público me encuentro más partiendo de cero, ya que este tipo de industria ha cambiado radicalmente con la que yo nací. Y es sobre todo porque ahora todos los medios de promoción, decirlo de alguna manera, están en la red. Y yo a ese nivel he pasado mucho hasta ahora. De hecho, tengo mis cuentas de Facebook, Instagram, tienen 2 años y un poquito. Entonces, en cuanto a eso, sí. Y también lo que veo es que la gente de mi edad también está un poco en pañales en esos medios. Y me da un poco miedo no poder llegar a ellos, ya que no los usen mucho, ¿no? Y porque salir en televisión es muy complicado, que sería el otro medio poderoso, ¿no? En radio no hay ningún problema, aunque también los call-out hacen que sea muy difícil entrar con un tema nuevo. O sea, obviamente en todas las radios El Lobo, Vivir al Este del Edén, incluso Vuelve el Amor suenan, pero que te pinchen una canción nueva es muchísimo más complicado. Entonces, de lo que parto de cero fundamentalmente es a la hora de cómo poder llegar a mi público. A todo aquel que ya no está, porque ha ganado un viaje a la isla, sin despedida se han ido sin más. Vamos a recordar, a recordar. Dime, doctor, si hay curación de la codicia del ser humano. Dame, doctor, medicación, porque su ausencia duele tanto que me cuesta respirar, respirar, respirar. Justamente el próximo 10 de abril voy a hacer un streaming.
un poco para intentar también entrar en esta nueva corriente, sobre todo obligados por la pandemia, ya que lo de actuar en directo está muy complicado y si se puede es con un público muy limitado y bueno, muchas medidas. Entonces, va a ser mi primer streaming en la red y voy a probar a ver qué tal funciona. Pero estoy bastante ilusionado con el tema porque de repente veo que la gente está empezando a hacer muchos. De hecho, me llegó una publicidad a través de una tarjeta de crédito, que de un streaming de Maroon 5 que va a ser ya pues, en 4 o 5 días. Y joder, me pareció algo, aparte ellos lo vendían muy lujoso, ¿no? Con diferentes niveles de implicación, ya seas fan o fan super VIP, ahí que podías acceder a ellos, a backstage, o simplemente al solo al concierto. Entonces veo que puede ser algo que pueda implementar incluso el hecho de un directo físico, ¿no? El poder hacer en un local, en un estadio o donde sea, un concierto y que ya por norma acabes pudiéndolo mostrar al mundo entero a través del streaming, ¿no? Entonces me parece que puede ser una solución muy interesante. Creo que nada es del todo malo y yo creo que hay cosas que después de esta pandemia se van a quedar. Una de ellas puede ser el teletrabajo. Otra, hacer entrevistas vía Zoom, como la estamos haciendo tú y yo ahora. Espero que las cosas buenas que salgan de todo este mal sueño, al final pues queden y nos ayuden, pues, tanto a los artistas como a la gente que trabaja en cualquier tipo de actividad, le pueda venir bien. Bueno, para mí un disco, hay muchos por supuesto, decir una realmente puede llegar a ser una salvajada, pero hay una canción de un artista además que volvió a recuperarse con este álbum, que es, el álbum se llama Scary Monster, David Bowie, y la canción Ashes to Ashes, después de haber pasado por el infierno de las drogas, haber estado ahí viviendo en Berlín haciendo no sé qué, de repente volvió a los escenarios con esta canción, con este álbum que me parece una joya y con ese look y con esa presencia. Me quedaría con ese, aunque ya te digo, hay miles de canciones que han influido radicalmente, como artistas como Prince, Talking Heads, Beatles directamente. Hay miles de artistas que están todos ahí en mi cabeza. Fundamentalmente casi todos anglos y latinos, pues me han influido muchísimo a la hora de poder hacer canciones en castellano, pues la trova cubana, gente como Silvio Rodríguez o Pablo Milanés, que escriben verdaderos poemas adaptados a música, también me han hecho creer, me hicieron ver que se puede escribir música en castellano de una manera bonita, ¿no? Obviamente hay boleros y cosas anteriores magníficas, ¿no? Pero de música que en su momento para mí fue actual, la trova cubana fue muy importante para mí a la hora de escribir canciones. Pues recuerdo una crítica en ABC que habíamos tocado en el Palacio de los Deportes Antiguo, lo que es ahora hoy en día
el Within, y toda la crítica se basó en que si mi público olía a Nenuco o a Chanel. No hubo en ningún momento una crítica musical, ¿sabes? Fue una crítica totalmente dirigida a un estatus, en el fondo, yo creo, porque siempre hemos tenido un poco fama de pijos, no sé por qué, porque tampoco lo somos. Yo soy nacido en el barrio de Lavapiés, así, imagínate, es un barrio totalmente humilde, y yo creo que, como todas las familias de posguerra, pues hemos, aunque tuvieras cierto nivel, hemos pasado todos por una misma manera bastante cutre de sobrevivir, con nuestros padres trabajando duro para podernos dar estudios. Entonces, nunca me he visto como un pijo, pero nuestro tipo de música, sí, al no ser una tendencia muy típica de la música española, que es la música chiste, sino que era una música pues basada en literatura, en... De repente nos colgaron el San Benito de que éramos pijos, y esa crítica fue realmente mala. O sea, fue, digo, que hecha con maldad, porque en ningún momento habló de la música. Habló perfectamente de que la gente se lo había pasado bomba, pero que olían a Nenuco y a Chanel. Entonces dije, joder. De hecho, había ciertas emisoras que estaban compitiendo y se arrojaban artistas unos a otros. Como manera de reivindicar un cierto espacio, ¿no? Te hablo, pues, nosotros vivimos una buena pelea entre los locutores de la Radio Nacional, que incluso hicieron cosas feas, ¿no? Como poner el estreno de nuestro segundo single, Sildavia, con otra canción por debajo y sonaba fatal. Y ha habido gente que, de esos locutores que achuchaban a las bandas para que se metieran unos contra otros, cuando luego de repente te subes a un escenario y todo el mundo es súper buena onda, y si te falta una guitarra te la dejan, o si hay que tocar tanto, se toca tanto y no se pasan, ¿no? Yo creo que era eso, una especie de crear dos... Una contienda entre grupos por que unos eran supuestamente más auténticos y otros supuestamente más comerciales, cuando yo creo que al final todos lo único que queríamos era hacer música y vivir de ello. Sí, pero ya te digo, creo que estuvo más bien fomentado por ciertos DJs de radio. Hay un cielo azul, por supuesto, y yo creo que estoy muy cerca ahora de él. Ya te he dicho que estoy viviendo un momento muy dulce a la hora de la composición. Estoy muy contento con las grabaciones. Ya tengo prácticamente el álbum, se me están resistiendo un par de letras, porque melódicamente e instrumentalmente las canciones son muy potentes y no he llegado todavía a dar lo que pide la música. Pero el resto, las otras 8 canciones ya están prácticamente enlatadas, y ese es mi cielo azul. Ahora el último escalón, o sea, de esa escalera al cielo, es subirme a un escenario y mostrarle a la gente pues cómo suena la banda. Aunque, bueno, ya te he dicho que el 10 de abril va a ser una muestra, ¿eh? Solo van a ser... Estamos preparando solo 9 canciones, pero bueno, es casi subirse al escenario. Solitario, más allá del recuerdo encontrarás veranos del 82, lejos quedó. Sorprendido espiando el
yo vengo de la vieja escuela, que se sacaban los álbumes y luego se iban sacando los singles. Ahora, obviamente, todo también ha cambiado. Se van sacando singles, vas calentando motores, vas enseñando a la gente por dónde vas. Y luego, pues cuando ya tienes compilados 4 o 5 temas, pues entonces yo creo que ese será el momento de hacerlo, de compilarlo en algo físico, en un CD. Y me gustaría, por supuesto, también en un vinilo, porque echo muchísimo de menos el vinilo. Le cogí muchísima tirria al CD, aparte porque el formato no me gusta, es muy pequeño, las portadas son enanas. Luego, si los tienes apilados así en una estantería, te dejas así el cuello para poder ver los títulos, que cada vez se ven menos porque son muy pequeñitos. Sí, me gustaría incluso editar un cierto número de copias en vinilo. Cuando Disco de Oro eran 50.000 y nosotros estábamos siempre en unas 100.000 copias. Incluso del Tren de Largo Recorrido creo que fueron muchísimas más. Unas 300.000 copias de salida, además de un disco doble, que así nos lo pagaron, que fue maravilloso como disco doble. Ahora mismo, luego aparte también, aunque como te decía, la naturaleza no es del todo perfecta ni del todo imperfecta. Ahora el hecho de poder tener toda la música que se ha hecho y que se está haciendo a un clic en tu móvil o en tu ordenador, es muy total. Pero estamos también en manos de los portales, que al final te acaban pagando unas cantidades que son un poco ridículas. Creo que ahí deberían establecerse unos baremos un poco más lógicos, ya que lo que se está vendiendo es música, nuestra música. Esto de leerte hasta las letras que eran ilegibles, ¿no? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién lo ha producido? ¿Quién lo ha masterizado? Toda esa información. ¿Qué querrá decir el artista con este detalle que hay en la foto? ¿Sabes? Yo he investigado y casi he tocado, las portadas en vinilo de una manera mística casi. Pues el que estamos viviendo actualmente. Creo que estamos empezando a ser manipulados de una manera peligrosa. Creo que la censura que se está empezando a establecer en las redes no me gusta nada y puedes pensar lo que quieras, puedes estar más o menos de acuerdo, pero el hecho de censurar canales a gente porque no es la lectura políticamente correcta me parece muy peligroso. No me gustan los políticos de ahora porque todo lo basan en la descalificación en vez de la propuesta y me da mucho miedo, ya te digo. Creo que puede que lleguemos aquí a un Gran Hermano como la novela de Orwell, 1984, todos vigiladísimos y controladísimos y manipuladísimos. Me da mucho miedo. Creo que viniendo además de... viví mi adolescencia en dictadura y de repente la llegada de la democracia fue un soplo de aire fresco. Aparte, todo el mundo olvidó las controversias porque todo el mundo quería que funcionara. Y de repente, incluso la Unión Europea para mí fue algo esperanzador. Y ahora veo pues que los separatismos están haciéndonos volver a una época feudal, oscura. Yo pensaba que podíamos llegar a ser ciudadanos libres europeos, todos ciudadanos de primera, pero ya has visto, a la primera crisis que vino en el 2008, todo el mundo cogió su ropa, la guardó, cada mástil que aguante su vela, y fue un momento muy decepcionante para mí. Y hoy por hoy, pues bueno, soy un descreído. No, fíjate que ya incluso no creo ni siquiera en la democracia,
¿quién decide dónde está la verdad? Y aparte, pues todo está por ver. Pero vamos, que te cierren un canal porque no estés de acuerdo con vacunarte, es que me parece muy fuerte, me parece muy cercano a la censura que han hecho países como China en un medio que era lo divertido del medio, ¿no? El hecho de poder leer, buscar más allá de la visión estándar que te pueda dar una televisión o una agencia de noticias. No, me parece muy peligroso. Pues porque la han hecho sentir miedo de decir, pues oye, si no te disculpas, lo mismo no vuelves a trabajar en este país o algo así. Es un poco lo que... O a lo mejor en sus redes han recibido comentarios bastante duros. No lo sé, porque yo no soy amigo de Victoria Abril. Sí soy de Miguel, pero tampoco he tenido contacto con él como para que me dijera qué había sentido o cómo había sido la historia, ¿no? Ya que desde que vive en México, pues solo le llamé para darle el pésame por la muerte de su madre y ya. Pero sí he seguido en redes. Hombre, yo lo he visto un poco enloquecido, sobre todo con Michelle Bachelet, que hacía unos vídeos que a mí, la verdad, me reía mucho, pero eran vídeos muy enloquecidos, ¿no? Como de Michelle, ¿dónde estás? Pero bueno, me parecía hasta divertido, ¿no? Poder expresar una opinión, pero que de repente te cierre la cuenta de Twitter, me parece como... Joder. No, en mi caso no, para nada. De hecho, en algún viaje que hice a México, me trataron mucho mejor el Jean Barbeau, por ejemplo, que era el que trabajaba para la Warner, porque había esa complicidad. No, en absoluto. En mi caso fue algo personal, ¿no? De hecho, yo hasta el 89 estuve ejerciendo como hetero y además muy activo, aunque en mi cabeza estaba, ¿no? Me convencí a mí mismo que se podía funcionar así. También te digo una cosa, el rock and roll es un medio muy hetero, ¿eh? O sea, cuando vas con músicos, la furgoneta se hace el amor mucho, de boquilla y aquí, ay, porque estuve, qué tal, qué guau. Y ya te digo, o sea, yo en los conciertos de La Unión no he ligado con chicos nunca, porque toda la gente que se acerca al backstage es gente hetero, suelen ser parejas o chicas, así. O sea, nunca he tenido la oportunidad de ligar después de un concierto con chicos. En mi caso fue una autocensura. No, de hecho, incluso las canciones, aunque hay canciones de La Unión que tienen, si tú las escuchas, tienen un toque gay total, pero nunca hay un género ahí. Es todo un género neutro. No, no hay chico ni chica. Es tú ya. No, en mi caso fue una autocensura. Nadie nunca me dijo en Warner que no podía expresarme de la manera que quisiera, no, para nada. I'm just a poor wayfarer. Pues no, y me he dado cuenta durante el confinamiento. Había un montón de cosas que siempre había pensado que me gustaría hacer, pero nunca había podido hacer porque no tenía tiempo. Al final estás metido en una máquina que y eres un engranaje más y todo se mueve, y para esas cosas que no son importantes pero que sí lo son, nunca tienes tiempo. Y para mí, también te digo, o sea, no tengo críos porque vivo en el campo y tengo un jardín, o sea que en mi caso está bien, porque supongo que con dos críos aburridos en un apartamento de 60 metros, pues el confinamiento puede haber sido de cortarse las venas. Pero en mi caso, joder, también mi pareja teletrabajando desde casa, cosa que él trabaja de 8 a 8 y de repente estar 3 meses juntos ha sido unas vacaciones. He cocinado, he visto muchas series, no he leído mucho porque
la lectura es algo que se hace en solitario y no ha habido ese momento de soledad. Y no me he enfadado en ningún momento con mi pareja, o sea que eso es una prueba de fuego bastante importante. He replanteado mi vida, he tenido momentos para la introspección, he pensado qué debía hacer y lo he hecho además de una manera muy tranquila, porque sabes que todo el mundo está igual que tú, metido en casa y en stand-by, ¿no? Esperando a ver qué va a pasar. Entonces, en mi caso, el confinamiento ha sido algo positivo. Tampoco he echado de menos salir a la calle, salir a los bares, porque también parar eso ha sido también importante. Y luego ver cómo la naturaleza se ha reciclado con 3 meses. Hemos tenido, por ejemplo, el año del confinamiento, una primavera de libro, de las que yo no recordaba hacía tiempo, con lluvia, con nieve, con sol, con un cielo limpio, con los jabalíes metiéndose en mi jardín, todo. Entonces, ahí también me ha dejado pues ese sabor de decir, estamos muy equivocados, o sea, el hombre no se está cargando la tierra tiene capacidad de reciclarse, de rehacerse, de renacer. Lo que nos estamos cargando somos nosotros encima de la tierra. O sea, estamos jugando un partido contra nosotros mismos y lo vamos a perder. Pues es un libro antiguo, porque ya te digo, he estado leyendo muy poco y tampoco, aunque me gusta muchísimo la narrativa americana como Paul Auster, no me acuerdo ahora de los autores, ¿no? Por ejemplo, me leí El Jilguero, que me gustó mucho, aunque creo que también últimamente se está tirando mucho de Wikipedia. Y yo hay muchos libros que me he leído últimamente que le quitaba 50 o 100 páginas, ¿sabes? Estos libros de 300 o 400 páginas, creo que le sobran a muchos de ellos 50. Pero mi libro favorito, El Perfume, de Susskind. Por hablar de por la metáfora que en sí llevaba, ¿no? Que alguien sencillo, sin ningún tipo de ¿sabes? Alguien que puede pasar totalmente desapercibido, que ni siquiera huele a nada, pueda llegar a crear el amor a través de su talento, en este caso el perfume, ¿no? Creo que al final es la historia de un artista, que solemos ser gente pues, muy normal, muy, muy vulgar incluso a veces, pero de repente pueden crear la atmósfera perfecta para que incluso las masas acaben comiéndote por amor. Wow, querido Rafa, a ti no te comen por amor, te devoran. Tienes a España y medio mundo a tus pies desde hace muchos años, por esa forma inconfundible de cantar. ¿Qué te gusta oír? Lo guapa que estás hoy. Y que he notado que has cambiado de carmín. Pero ser uno más a la hora de contar en un extraño universo varonil. Y eso es así, de viernes noche al brunch dominical. Y después llorar viendo Pretty Woman en el sofá. Vístete princesa, lentejuelas, píntate nena, súbete a ese tacón. Vámonos de fiesta, sígueme nena, noche loca para dos. Gracias, querido amigo. Uno de mis sueños, porque siempre hay que tener espacio para los sueños, como hemos hablado, es reencontrarme contigo nuevamente muy pronto y, a ser posible, sin tecnología, distancias cortas. Súbete
Gracias porque siempre has tenido un hueco para este medio y nos has dado declaraciones llenas de rotundidad, autenticidad y sinceridad. Han sido 3 años, aunque Luis ahí también lo plantea como si se me hubiera ido la olla. Claro, es que parece que ha sido una cosa como inminente de hace 10 minutos. Llevamos 3 años y me ha hecho llegar a los juzgados, ¿sabes? Abogados de por medio, o sea, que él sabía perfectamente. Han sido 3 años yendo en furgoneta sin hablarnos. O sea, que tampoco puede decir que esto ha sido como si me hubiera dado un golpe en la cabeza. Claro, es que parece que fue una cosa decisión tuya unilateral. Lo que sí te puedo decir es que, como autor, junto con Mario, con Luis y con Íñigo en un principio, de las canciones de la Unión en directo las voy a seguir cantando, por supuesto. Nos vemos pronto. Rafa Sánchez, seguimos bailando, cantando y sintiendo a tu alrededor. Gracias. Tengo una sorpresa, si